Teresa Mendoza. No puede fumar aquí, teniente. Está prohibido. Sí, ya lo sé. Pero está apagado, ¿no lo ve? Estoy intentando dejarlo. Doctor, con respecto a la señorita Patricia, ¿cuándo cree que podremos interrogarla? ¿Me está hablando en serio? ¿Tengo cara de hablar en broma? He de hacerlo porque es la única testigo que tenemos. Pues lo más seguro es que lo que sepa se lo va a llevar a la tumba. Porque si pasa de esta noche, será un milagro. Tú no te mueres sin decirme dónde está la droga. Por fin llegas. ¿Qué haces? ¿Qué te vas ahí? Santiago, te estoy hablando. ¿A dónde vas? Mira, ayer tú y yo tuvimos un pleito muy fuerte. Y luego en la noche me das un anillo de compromiso que yo no me esperaba. Tal vez me hubieras preparado para la sorpresa, pero como siempre haces todo a lo bruto. Y por favor ya no te hagas el enojado, que tampoco es para tanto, Santiago. Y eso de la maleta ni te sirve, ¿eh? Ese truco lo inventé yo. Por lo menos dime a dónde vas, ¿no? Santiago. 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 Santiago, te estoy hablando. No te vayas. Santiago. Sí me quiero casar contigo. Quédate junto a mí. ¿Dónde está la droga que robó Jaime Arenas? Sé de qué me habla. Claro que lo sabes. Media tonelada de cocaína no se esconde en cualquier sitio. Estoy bien. Hay una cosa muy importante. Gallego tiene que parecer culpable. ¿Está claro? ¡Está la orilla! ¡Está la pierna! Pero entonces, ¿quién está muerto? Escúchame.